Nuevamente les damos la bienvenida amigos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Esto nos motiva mucho a seguir sirviéndoles. Resumen de la lección 4. Todas las iglesias cristianas utilizan la Biblia para respaldar sus creencias, pero existen cinco factores que al ser utilizados bien o mal afectan o benefician la interpretación de la teología en la iglesia. Por eso quizás sea la razón por la que hay muchas denominaciones cristianas. Estos factores son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. La tradición en la antigüedad era transmitida de viva voz de padres a hijos, de ministro a discípulo y es importante porque nos ayuda a mantenernos conectados con nuestra fe y raíces y en sí misma no es mala si ésta se apega totalmente a la Biblia. Nunca debe crecer por sobre las sagradas escrituras. Pero, al pasar el tiempo, nuestra fidelidad a Dios puede ir disminuyendo por seguir una tradición que, al principio, era buena, por eso, tiene que haber un estudio y un moderador constantes para mantener un balance espiritual y evitar caer en los extremos del liberalismo o el fanatismo. La experiencia es parte de nuestra existencia humana, es cómo vivimos lo que realmente somos. Dios nos hizo sociables con pensamientos, inteligencia y sentimientos que son influidos por el ambiente que nos rodea. Nuestra religión y nuestra fe son más que sólo doctrina y decisiones racionales. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión y comprensión de Dios y de su Santa Palabra. Por eso necesitamos ser conscientes de nuestras humanas limitaciones en esas experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios. Las experiencias pueden ser engañosas, por eso necesitan ser inspiradas, enseñadas e interpretadas a la luz de la Biblia para saber cuándo una experiencia no está en armonía con la voluntad de Dios y corregirla. Debemos aprender a confiar y a obedecer la palabra de Dios por encima de nuestra experiencia y deseos. Una fe basada en el amor a Dios y hacia los demás nos llevará siempre a unas buenas experiencias. La cultura. Todos pertenecemos a una cultura y somos influenciados y moldeados y nadie escapa de ella. En el tiempo del Antiguo Testamento, Israel se corrompió por las culturas circundantes y nosotros hoy ¿Somos diferentes o nos creemos mejores? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Aunque la cultura influye en nuestra comprensión de la Biblia, debemos recordar que la Biblia trasciende, supera todas las categorías culturales establecidas de etnicidad, nivel social, lugar y época, y más que superar cualquier cultura humana, la debe transformar y corregir por el pecado escondido en todas las culturas, así como promover la buena cultura. Algo así como una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. En eso los cristianos deberíamos estar comprometidos a ayudar. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo, no aislarse de la familia ni de la comunidad, al contrario, tratar de influirla. Nuestro Salvador trataba constantemente con las personas, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y enoblecerlos. La razón. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar y sacar conclusiones. Nuestra fe es una fe razonada porque confía totalmente en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, la lógica divina, aunque nosotros seres caídos a veces no lo entendamos todo. Esta es la verdadera fe razonada basada en las sagradas escrituras. Sin embargo, como consecuencia de la llamada Ilustración del siglo XVIII, el hombre secular dejó lo espiritual y adoptó el criterio de que el conocimiento tiene su principal fuente en la razón y lo científicamente comprobable. El racionalismo es la idea de que la verdad no es sensorial sino intelectual y que sólo nuestra razón puede captarlas directamente. Esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad, así ellos piensan la elevaron como autoridad ante la cual todo lo demás debería inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, hasta la autoridad de la palabra de Dios. Se descartó todo lo que no era evidente para la razón humana. Así, estos llamados científicos erraron en la interpretación de grandes partes de la Escritura. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación de seis días, por mencionar sólo algunos, ya no se consideraban verdaderos ni confiables. Recordemos que el razonamiento afectado por el pecado que está presente en todos nos puede hacer creer que somos independientes y rebelarnos a la voluntad divina. Muchos tienen el entendimiento entenebrecido y están muy alejados de Dios. Necesitamos rendirnos y que la palabra de Dios nos ilumine. Dios es nuestro creador, aunque lo neguemos, y nuestra mente y razón no funcionan de manera independiente o autónoma de nuestro creador. Él lleva control y conteo de todo lo que pensamos y hacemos, y habrá un juicio al final de nuestra vida. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10, y recién cuando aceptamos la supremacía de la revelación de las escrituras, podemos razonar correctamente y obedecer. Hace siglos, el expresidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que, en su opinión, iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección, qué limitados estamos sin Dios. La Biblia. El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios, ni nos extraviará de ella. La Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Algunos afirman haber recibido revelaciones e instrucciones solamente para ellos. Equivocadamente piensan que el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios. Quien tuerce o anula la palabra de Dios y niega su claro mensaje está pisando terreno peligroso. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. Sólo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de conciencia, fe y práctica. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. El Espíritu Santo nunca reemplazará la palabra de Dios, sino que obra, trabaja en armonía con ella y a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo que la Biblia es la única norma confiable, plena y cierta para todos. A nadie le da una interpretación privada, Pensar así los llevará al error y al caos. No es nuestra tarea enjuiciar las Escrituras. Al contrario, sólo la palabra de Dios tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y a nuestro pensamiento. Como conclusión diremos que hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia, pero ¿cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? Una cosa es decir, por supuesto, es la Biblia, pero ¿de veras estamos seguros? ¿O nos hemos deslizado, nos hemos alejado de ella? Por eso debemos permitir que la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie nuestra vida, nuestra teología y nuestra manera de ver a Dios y su presencia en nuestra iglesia tengamos siempre presente que la apostasía del antiguo y nuevo testamento tuvieron lugar cuando las influencias externas suspendieron cancelaron abrogaron la revelación divina siempre habrá algo en que mejorar todavía no estamos en el cielo que dios nos bendiga a tomar las mejores decisiones